empezamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué pasó? Qué interesante. Tecnología antigua. Vamos a hablar de la tecnología antigua, lo que hacía la gente antes de venir esta cosa. Por ejemplo, la tecnología antigua. ¿Tú te acuerdas que antes de los taladros, maestro, y toda esa cosa, se usaba era lo barbecue? El barbecue, que era, ¿tú te acuerdas? Sí, que era eso, paseo. Como un torniquete. Una barrena. No, no, una vaina que tú la hacías, con eso era que tú apretabas y flojabas. Que tú barrenabas. Eso se llama así. Que tú barrenabas. Eso se llama barbecue. Barbecue. Ese es el nombre de eso, barbecue. Y en los talleres le decía, dame el barbecue. Sí, el barbecue, el barbecue, pero es barbecue, el nombre científico de eso. Para hacerle la puerta a todos. Que es una vainita, entonces... que se graduaba, y eso era antes, no había taladro, casi muy poca gente tenía taladro. Es que incluso siempre la punta era un barreno, y con la vuelta que tú le dabas, hacia el hoyo. Ya lo sabes, tecnología antigua. El cepillo de cepillar la puerta, mi abuelo tenía uno, el que tenía una tutuma grande, para cepillar la puerta. Sí, le decía el galopín. El galopín, porque eso también, en la veritería, mucha tecnología antigua. ¿Que le hicieron una salsa? ¿Cómo? ¡Galopín! ¡Tecnología antigua! Para buscar la nitidez en lo que es la señal de televisor, rellenar un tubo plástico con brillo fino. Brillo fino, sí. Con brillo fino, y hacías una antena, y ahí se acaparaba más la señal con nitidez. Ya lo sabes. ¡Tecnología antigua! Tecnología antigua para tapar la costera, usaban jabón como impermeabilizante. Claro. La rapadura de plátano. Bueno, tecnología antigua a nivel de muchachito y jugadera, ya que no había cuarto por poquito aquí, vaso higiénico con hilo. Y se escuchaba. Pero claro, porque era de cerca que hablaba. Yo decía de un lado, aló, y el otro decía, con pollo. No, hablando en serio, cuando tú entonces como extendían, o sea, se ponía como tenso el hilo. Sí, exactamente. Se escuchaba la mano, por las vibraciones. La vibración. La onda. Claro que sí. Había una tecnología antigua. Si tú querías escuchar las olas del mar, tú coges un caracol grande y te lo pones en los oídos. ¡Ay, sí! Ah, que se escuchaba eso. Es verdad. Bueno, 971-983. ¡Sí! 971-983. Llama pa' acá. Y por el WhatsApp. Tíralo ya. Tecnología antigua. Buenos días. Buenos días, Goyo, mi hermano, el chacal de Telá. ¡Chacal! ¡La trompeta! Paco, soy el primero. El primero de la primera. ¡Y! ¡Dama! ¡Fuera! Primero. La tecnología más dura que tenía cualquier persona. Y muchachito, entonces los muchachitos de ahora le dan su pozolita, antes menor de edad. Claro. Nosotros usaban una goma con un galón a todo lo que da. Ya lo sabe. Tecnología antigua. El nietecito que más amaba a los viejos, que más quería el viejo, sí, lo tenía para cambiar el televisor. Claro. Me cambia, dale. Bueno, ese era el control remoto. Buenos días. Hola. Hola. Muy bien. Qué bueno. Ay, el Atarito que nada más traía Tetris. El Atari. Ay, sí. Ay, qué pena. Ahora tantos juegos que tienen estos muchachos. Y se aburren, que es lo peor. Tienen un dispositivo que tiene 8,000 y pico de juegos integrados y se aburren. Es verdad, yo compré uno en estos días. En serio, tiene pila de 8,000 y pico de juegos tiene. Había un juego híbrido. Ajá. El de agua, que nada más tú lavabas y él tiraba agua para arriba y tú metías una ruedita dentro de una. Pero ese ¿verdad? Y el Donkey Kong de agua también. Sí, tecnología antigua. Tecnología antigua, proyectar una imagen como un televisor con un blog, un papel encerado de colores que venía, un soldadito adelante y una vela atrás, tú hacías una novelita. ¡Ey! Sí. ¡Buenos días! Soldadito y tú. Sí. ¡Hola! Mira. ¡Hola! Tecnología de un vaso a la bicicleta, que hicieron con un motocross. Ah, claro, esa es la tecnología antigua. Un saludo a José Manuel de la línea de transmisión. Gracias, mi hermano. Tú le metías un vaso a la goma de la bicicleta. Sí. Y sonaba con motocross. Sí, sí. Claro que sí. Y venía ese motocross, el mime cordero. Era cucaracha perro. Ay, mi madre, buenos días. Buongiorno. Padrino. Pronto. Muy bien, hermano. Dolly.
Hey. Mira, como tú eres un tipo bien, que yo sé que no te vas a enojar, antes de yo decirte que es tecnología antigua, te voy a decir, ahorita dijiste que si hubiese sido una mujer, desde septiembre tiene el abuelito. Sí. Tú no tienes que ser una mujer para eso, nomás tienes que decir a la señora, aunque yo sé que tú eres un gobernador, igual que yo. ¿Cómo se conoce? Que el maestro dijo correcto ahorita. Eso que le llaman chirrati, que es yeso laminado, eso es yeso. Pero no una cornisa. No una cornisa. Acuérdate que el cornisa, me dijo una cornisa, mi amor, tranquilo. La tecnología antigua, el televisor, hoy en día, si está, qué sé yo, tú coges control, le das menú, y ahí busca brillo, esto, aquí, y el otro, tú ves. Antes, en el mismo botón de cambiarlo, tenía como un botoncito para que tú comenzaras a darle vuelta para un lado, para el otro, para que comenzara a coger algo de color. Sí. Tenía una rosquita. A buscarle los colores, el tintado, el brillo, el todo. No, pero también ahí para la nitidez, por ejemplo, en el botón. ¿Sintonía fina? Sí, en el botón de arriba, la principal, tú le hacías, lo movías como una rosca atrás. Sí, y ahí refinaba, pero no. Porque pero era, en la nitidez, y brillo y nitidez y todo eso, y el contraste de los colores del televisor, era el botón hacía esa función. Bueno, si era, blanco y negro, no, sí, nada más tenía dos porque, tonos. Porque te iba a decir que era para ponerlo más, no era para cuestión de colores, porque para eso venían tres botones aparte, que venían abajo. Sí. Pero eso era, en el mismo botón que tú cambiabas, tenía un botón atrás que tú le hacías así, y lo refinaba como que era medio zoom, y, exactamente, mira, era que eso que hacía. Aclaraba y lo oscurecía. Mira qué pasaba con esos tres botones. Uno era para la sintonía UHF, los canales UHF, los canales VHF, que son los que usamos actualmente, y la sintonía de dos colores, porque era a dos colores, blanco y negro. Y eso se resolvía así. Bueno, tecnología antigua. Tecnología antigua, cuando el radio, cuando tenían un radio y no sonaba muy bien, papá cogía una pecha de esa de alambre dulce. Ah, sí. Y se le enganchaba y cogía señal de radio. ¡Oh, claro! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buen día, Goli! ¡Hola! ¡Tecnología antigua! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buen día, muchachones! ¡Ey! ¿Cómo te amanece? Eliel Raputín de este lado, 056 en la casa. ¡Eliel Raputín! ¿Tú quieres patilla? Yo tengo un botiquín. ¡Oye, tecnología antigua! Ajá. ¿Ustedes se acuerdan los carritos que uno hacía con sardina? Con la tica sardina. Ah, claro. Así mismo, ahora los chamaquitos tienen control y de toda la vaina y funcionan hasta con nitro. ¡Wow! Con la tica sardina. Mi abuelo tenía un reloj de cuerda, le daba cuerda. Y para dormir el reloj de cuerda también, el despertador. Ah, el despertador, claro. Sí, uno se pasaba dándole cuerda, crack. Sí, ¿y qué le decía tu abuelo? Despertaba. A reloj, maldito reloj del diablo, atrasado, tú no vas a progresar, tú no vas a hacer nada. No, así no, era dándole cuerda de verdad. Sí, wow. No era bufeándolo. ¡Hello! Ya. Y sí, buenos días, hijo de tuta. Hola, qué swing, esta voz. ¿Quién es este? Ese locutero. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy bien, hermano. Hablando de tecnología antigua. Adiós, por ahí no se queda la tusa de maíz y el periódico. Ah, para limpiar. Claro. Agrégale el musú también. El musú sí, para bañarse también. Para Ari, muchos besos para Ari. Un beso morado para ti. ¿Y quién es este? Oh. Un beso morado. No es que me estoy asfixiando, que tengo los labios yo supongo que Alfredo estaba de vacaciones y lejos. No, está sintonizando. Sabe que yo soy la repartidora de besos. Oh, hey. Tecnología antigua. El molenillo para hacer batidos. Claro que sí. Para los batidos y todo eso. Tú dejabas el tamarindo en agua, que se ablandara la pulpa un poco, para que en la noche tú agarraras con el molinillo, que le decimos molinillo aquí, pero es molinillo, y ahí tú hacías tu respectivo jugo. No, que después lo monetizan. ¡Buenos días! ¿Un extraño le manda? Hola. Buenos días, hijo de puta. Saludando ahí, Florentino. Ay, cochino. Gracias. Bueno, Pérez. Tecnología antigua. Sí, señor. ¿Quién?
El carrito caje bola que uno hacía. Oh, sí, ah, pero eso era una ciencia. Claro. Yo creo, para eso usted tenía que tener un amigo en un taller que te consiguiera la caje bola de la grande, loco. Sí. Un panita que fuera a aprender en un taller. Sí, un secreto. Y alguien que supiera hacerlo. Sí, porque sabía que alinear, entonces lo, como el palo derecho y cosas. Para que y hacerle el hoyo en el medio y usaba como cuatro tuercas. Eso era una ingeniería. Y con qué doblar. Es que el palo venía alineado. Porque lo agarrábamos de las sillas que ya estaban dañadas en la casa y le metíamos la caja de bolas. Y yo digo, ya venía del mismo tamaño. Yo digo, cuatro tornillas, porque recuerda que había una tabla delante que usted la dejaba para poder doblar. El timoncito, claro que sí, todo tenía que ser bien hecho. Un día había un timón que no estaba alineado. Tipo que llevaron ni baja alineada. Tecnología antigua, para sacarle una muela o cortarle un pie a una gente, un garrotazo. Le daban para marearlo y mocharle un pie. ¿Cómo va a ser? Antes, sí. ¿La diabetes? Antes. No. O sea, cuando le van a mochar un pie a la gente, lo aturdían y le mochaban un pie a lo seco. Cuando no había anestesia. Había otra forma. Si el palo no servía, el tablazo en la cabeza, le ponían una vaina, un trapo o un palo en los dientes para que el tipo gritara. Mordiera. Y el tipo dándose ruso. Y también el amoníaco. Sí. ¿Para dormir? No, para tumbar gallina. Tecnología antigua, ¿eh? Venía tú, y que coño, llegó visita. Entonces tú venías con. Estaba amoníaco con un palo, lo subía para la mata. Y de allá caían un par de gallinas. ¡Pam, pam, pam! Ya la gallina sancocho. Ya la gallina de ahora no cogen esa. Ya se ponen el ala en el pico. Oye, gallina con mascarilla. Bueno, tíralo por él. ¡WhatsApp! Ponme ahí, Noche de Brujería de Henry Castro. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.